Estoy pensando, ¿cómo se usa un escalímetro? Tomo las medidas reales, decido qué escala utilizar, claro, tiene que ser ni muy grande, no entrará en el papel, ni muy pequeña, no se ven los detalles. Uf, qué de dudas, llamaré a Ana, ella me ayudará. Hola, Rebe, ¿qué tal? Con dudas, necesito que me ayudes. ¿Me explicas el uso de un escalímetro? Sí, claro que te ayudo ahora mismo. Mira, primero tienes que elegir una escala. Dependiendo de cómo de grande será lo que quieras dibujar, hay diferentes escalas: 1,10, 1,25, 1,50, 1,500. Si usas la escala 1,25, pues coges el escalímetro, eliges la cara correspondiente y lo colocas sobre tu papel. Marcas las distancias anotadas en tu papel. Levantas una línea vertical y luego trazas las líneas y las unes. No olvides acotar poniendo las medidas originales. ¿Ves qué fácil?